Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Neves y en nombre de Itaú les doy la bienvenida a un nuevo capítulo muy especial de nuestra visión de líderes, donde vamos a hablar hoy sobre uno de los temas más importantes de la transformación digital, el manejo y el uso de datos. Bueno, recoger, ordenar, analizar, interpretar miles de millones de datos y, bueno, y después priorizarlos. Es como subirse a un caballo loco para tratar de calmarlo, de domarlo y después poder ahí encaminarnos hasta el destino donde queremos ir. Y por eso hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido César Hidalgo, experto en inteligencia artificial y que es mundialmente conocido justo como el domador de datos. Hola César, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Eduardo, es un placer estar acá contigo hoy día. Bueno, el gusto y el placer es totalmente nuestro, César. Y bueno, y para partir nuestra conversa de hoy, quería dar un poco de contexto, ¿no? Para que toda la gente tenga un poco de contexto de los temas que vamos a ir conversar un poco hoy. Bueno, tú eres físico, eres experto en inteligencia artificial, democracia digital, virtualización de datos, Big Data, entre otros. ¿Puedes comentar un poco sobre de qué se trata estos temas, dar un poco de contexto ahí a la gente de qué se trata estos temas? Sí, claro. Entonces, en mi grupo yo trabajo mucho lo que sería tratar de entender el mundo a través de los datos, pero en ese contexto tenemos ciertas áreas de aplicaciones en particular. Entonces, hay un área de investigación que yo he desarrollado por ya más de 10 años, que es el área de la complejidad económica. Ese es un área que usa datos de comercio internacional, de industria, de patentes, de la geografía del conocimiento para poder entender cómo las economías cambian en el tiempo y cómo la concentración de conocimiento en las economías predice crecimiento, desigualdad y también emisiones. Y es un área que ha sido muy novedosa. ¿Por qué? Porque la economía tradicional en general tiende a agregar la información, tiende a sumarla, y nosotros en vez de agregarla o sumarla, usamos técnicas de machine learning, técnicas de inteligencia artificial para poder entender esa data de manera desagregada y poder explicar la estructura. También eso nos ha llevado a construir muchas plataformas y, por ejemplo, yo hace ya 9 años creé una empresa que se llama DataWheel, que se especializa en la creación de soluciones para distribución de datos y reportería automática. Entonces, lo que esa empresa básicamente empezó al principio era usando estos conceptos de complejidad económica y haciendo reportes en ese espacio, pero hoy en día hemos generado toda una tecnología de backend y de frontend para poder generar reportes automáticos dentro de empresas o a escala de país. Por ejemplo, una plataforma que nosotros manejamos es Data México, que es la plataforma oficial de distribución de datos de la Secretaría de Economía de México. Entonces, trabajamos en estos temas. Lo que nos interesa es cómo el mundo aprende, no cómo las personas, sino que cómo las ciudades aprenden, cómo las empresas aprenden, cómo los países aprenden, y tratamos de entender eso a través de los datos, pero también tratamos de generar soluciones, sean de distribución de información o sean de participación, como en los temas también de democracia digital, que son un área en la que hoy en día trabajamos, porque creemos que eso también es algo importante. Súper, súper. Y quería hablar un poco de tu carrera también, de tu historia, ¿no? De conocer un poco ahí la historia que tienes. ¿Cómo lograste desarrollar tu carrera ahí como un profesor de universidades como Manchester, Harvard y ahora en Francia, en Toulouse? ¿Cómo fue esta historia? Mira, yo viví en Chile hasta el año 2003, donde terminé mi pregrado en física en la Universidad Católica. Después, el año 2004, me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado en física en la Universidad de Notre Dame en Networks. Básicamente el doctorado en física, pero mi advisor trabajaba en temas de redes, que eran un tema que estaba muy en boga en esa época. Estamos hablando a principios de los años 2000. Y en ese contexto empecé a trabajar con varias personas y después, en el año 2008, me fui a la Universidad de Harvard por un par de años a hacer un doctorado, y en el 2010 abrí un laboratorio en el MIT donde estuve por 10 años. Entonces, la mayoría del tiempo, de hecho, la mayoría de la década pasada estuve en MIT donde tenía el grupo de aprendizaje colectivo, y en ese grupo desarrollamos mucho estos temas de complejidad económica, desarrollamos muchas herramientas de distribución, visualización de datos y reportería automática que eventualmente se transformaron en esta empresa, ¿ya? Y también empezamos a explorar otros temas como los temas de democracia digital y cómo las personas
perciben a la inteligencia artificial, porque es algo importante que uno tiene que considerar cuando uno crea este tipo de tecnología. Y ahora hace un par de años me vine a Francia, donde ahora tengo el Centro de Aprendizaje Colectivo. Entonces continuamos la tradición del Grupo Aprendizaje Colectivo en MIT, ahora como un centro, ¿ya? Y en este centro seguimos trabajando en inteligencia artificial aplicada a la geografía económica, al desarrollo de plataformas de reportería automática, a la democracia digital. Excelente, wow. Y con relación a este centro de aprendizaje colectivo que tú comentaste que creaste en Toulouse, en Francia, me comenta un poco ahí de los resultados, de los logros. Ahí yo sé de un trabajo muchísimo interesante aquí en Chile, incluso. Me comenta un poco sobre... Sí, claro. Entonces, en el Centro de Aprendizaje Colectivo ahora tenemos un pequeño grupo de estudiantes de doctorado y estudiantes de máster y postdoc. Y básicamente lo que estamos haciendo es avanzar varios de los temas en los que ya estábamos. Entonces, uno de estos temas que hemos logrado algunas cosas en el corto plazo ha sido en temas de democracia digital. Nosotros, quizás ustedes conocen que el 2019, cuando hubo una revolución en Chile, creamos una plataforma que se llamó Chilecracia, que fue muy popular y recolectó más de 7 millones de preferencias en el momento del estallido social. Estas eran preferencias sobre, no sobre candidatos, sino que sobre, realmente sobre ítems de política, ¿ya? Por ejemplo, la nueva constitución, o, ¿no es cierto?, la deprivatización del agua, o, ¿no es cierto?, mejorar las ciclovías. Todos esos ítems de política competían en este sitio. Y fue un esfuerzo donde muchas personas participaron por un periodo de 3 o 4 semanas. Hemos estado analizando esos datos, tenemos ahora varios papers que estamos produciendo con esa información, pero también entramos en lo que es producir nuevas plataformas de participación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros creemos que la interfaz entre el sistema público y la población está más o menos rota, porque no hemos logrado diseñar buenas interfaces que nos ayuden a entender y participar, y por ende tenemos un sistema de información y representación con el cual mucha gente no está contento. Entonces, yo lo que estaba haciendo es formando equipos interdisciplinarios que pueden tratar de abordar estos problemas. Y una de estas soluciones que creamos ahora hace poco es Constitutin. Esta plataforma es constitutin.cl, donde las personas pueden aprender sobre las constituciones del mundo y construir una constitución a su medida. Y para crear esto, tenemos, por ejemplo, un estudiante de doctorado, Carlos Navarrete, que él es chileno, que trabajó en Chilecracia, ahora está haciendo el doctorado conmigo, y que él es un muy buen desarrollador de software, y él se encargó de construir toda la tecnología y la plataforma. Pero también tenemos 3 abogados en el equipo, donde fuimos y vimos todas las constituciones del mundo, y vimos sus variaciones, y las explicamos desde los casos más simples a los casos más complicados, para que la gente entienda cómo las constituciones tratan temas como el derecho a la vida o la estructura del poder legislativo, de una manera didáctica y fácil. Sabemos que no es fácil para las personas aprender, que tienen poco tiempo, hay que presentar las cosas en un formato atractivo, y hicimos ese resumen. Trabajé con un par de estudiantes de Harvard que trabajan en diseño, ya son arquitectos, y ellas nos ayudaron a hacer todo lo que es la interfaz, la iconografía, toda la parte de diseño. Y armando estos equipos interdisciplinarios podemos crear herramientas que un grupo de abogados no podría hacer, o un grupo de programadores no podría hacer, porque realmente requieren estas destrezas diversas. Y eso es un poco lo que hacemos en mi centro. Tenemos una capacidad de atraer personas, muchos estudiantes del mundo que quieren trabajar con nosotros, y eso nos permite formar equipos en los cuales podemos hacer problemas o tratar de abordar temas que sería muy difícil en un centro donde las personas solo saben de un tema. Oh, excelente, ese es un buenísimo ejemplo de uso en escala de tecnología avanzada, de manejo de datos. ¿Te imaginas en el pasado la dificultad de recoger todos estos datos, de información de constituyentes de otros países para centralizar? O sea, es un excelente ejemplo ahí de uso en escala. Y que bueno, que también ayuda en la conexión, ¿no?, entre la gente y el poder público y todo. Entonces, fantástico, un buenísimo ejemplo ahí que ilustra el trabajo. ¿Y cómo ha sido todos estos cambios en tu vida? Bueno, tú, Chile, Estados Unidos, Francia y distintas universidades. ¿Cómo es adaptar a tantos cambios, tantas mudanzas en la vida en este periodo?
No, mira, es interesante. En general han sido como dos grandes mudanzas. Una cuando me fui a Estados Unidos en el año 2004, ahí sí viví en algunas partes. Viví primero en Indiana, después me fui a Boston en el año 2005, pero de ahí viví en Boston por básicamente 16 años. Y después que me vine a Francia, ahora hace un año recientemente, fue el segundo cambio importante. Pero en ese contexto creo que al final uno conserva un núcleo que es la familia de uno, ¿no es cierto? Mi señora, mi hija, ya, y ese núcleo uno se siente en casa, no importa dónde esté. Y por otro lado, uno aprende cosas sobre las culturas que uno visita, que incluso las culturas donde las culturas mismas desconocen, porque la gente conoce su cultura, pero en general no la conoce tanto. ¿Por qué? Porque no tienen la comparación con haber vivido en otras culturas muchas veces. Y esa comparación pasa a ser muy útil y uno puede ir un poquito más allá de la superficie. Entonces, uno después de un tiempo ya empieza a ver cómo la manera en que incluso uno siente cuál es el sentido de la vida es distinto en Estados Unidos, es distinto acá en Francia, y empieza a ver esas sensibilidades. Y en general siempre hay fortalezas y debilidades, ¿ya? Y uno tiene un poco que ver qué tanto valora cada una de ellas. No hay ningún lugar que sea mejor en todo. Y eso es un poco lo que me ha tocado ir viendo, por ejemplo, ahora en estos últimos 2 años. Es fantástico. Y la verdad, estamos capturando más datos, ¿no? Aprendiendo más, ¿sí? Para mejorar nuestra máquina de inteligencia personal ahí con más datos y más informaciones culturales de los distintos lugares. Excelente. Bueno, quería entrar ahora un poco hablando justo de esto, de inteligencia, pero no de inteligencia humana individualmente, pero de inteligencia artificial. Comentar un poco de esto. Y tú escribiste un libro, que es How Humans Judge Machines, donde tú hablas mucho de cómo la gente juzga las máquinas, que es de una forma totalmente diferente de cómo lo hace con los otros humanos, ¿no? ¿Y cómo tú ves ahí la cuestión de los valores morales, la ética, la compasión en el desarrollo, en el crecimiento de la inteligencia artificial? Entonces, los temas éticos son muy importantes en el contexto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es un poquito distinta a las tecnologías anteriores en que tiene esta capacidad de aprender, ¿ya? Y las máquinas anteriores no tienen esa capacidad de aprender y por ende tienen un comportamiento mucho más limitado. Pero las máquinas que tienen la capacidad de aprender tienen un comportamiento que se empieza ya a aproximar al comportamiento humano, en que tiene, por ejemplo, un cierto nivel de agencia, ¿ya? Tú a un algoritmo le puedes dar un objetivo, pero la manera como el algoritmo logra ese objetivo puede ser algo que tú no lo esperas como programador, porque el algoritmo aprende y puede encontrar un truco, puede encontrar una salida que no esperaba para poder lograr ese objetivo. Entonces, hay una diferencia importante cuando pasamos de jugar máquinas tontas a jugar máquinas inteligentes, ¿no es cierto? O semi-inteligentes. Pero entendemos poco de eso. Entonces, lo que nosotros hicimos en este libro, que fue con dos postdoctorantes míos, que ellas tenían doctorado en psicología, fue generar un compendio grande de experimentos que nos permitieron comparar cómo las personas jugaban una máquina y a un humano que habían hecho la misma acción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de alerta de tsunami, ¿ya? El sistema de alerta de tsunami está a cargo de un humano o está a cargo de un algoritmo de inteligencia artificial. Y tenemos el caso, por ejemplo, en el que este sistema falla, ¿ya? Y un gran número de personas ¿cierto? Muere a causa de un desastre natural, de este tsunami y la falla del sistema de alarma. Bueno, hay un grupo de 200 personas que ven este experimento como la acción de un humano y un grupo distinto se le presenta el mismo escenario como la acción de una máquina. Y eso nos permite comparar cómo cambia el juicio solo cuando cambiamos quién está ejerciendo la acción. Y hacemos eso con un montón de escenarios, con escenarios de sesgo algorítmico, ¿no es cierto? Personas que las estamos viendo para contratarla por un trabajo y hay un algoritmo o una persona en recursos humanos que está filtrando los resúmenes, ¿ya? Tenemos casos donde las personas pierden el trabajo, tenemos casos donde hay un vehículo autónomo que está involucrado en un accidente, ¿ya? Tenemos casos, ¿no es cierto?, donde hay plagiarismo, un montón de cosas distintas, son 89 casos. Y cuando vemos todos los casos y hacemos modelos estadísticos que ya tratan de explicar no cada caso en particular, sino que los patrones que son generales a través de todo ello, lo que encontramos es que las personas juzgan a las máquinas y a los humanos de manera distinta. No es que las personas tengan una preferencia por los humanos,
sino que las personas juzgan con una filosofía moral distinta. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Juzgamos a los humanos con una filosofía moral que involucra mucho más las intenciones que percibimos que las personas tienen. ¿Cuál es la motivación? Y en ese contexto somos capaces de perdonar a los humanos cuando percibimos las situaciones como accidentales, ¿ya? Pero las máquinas las jugamos con una filosofía moral que es mucho más utilitaria, consecuencialista. Y básicamente las jugamos solo por el resultado, no tanto por si es que la máquina tenía control o no, o tenía intención o no, ¿no es cierto? Estaba tratando de lograr un objetivo y falla, ¿no es cierto? Porque las máquinas también pueden fallar a pesar de que están logrando, tratando de lograr un objetivo. Y esa diferencia básicamente nos ayuda a explicar diferencia a través de muchos de estos escenarios, que juzgamos a los humanos por intenciones y a las máquinas por los resultados, y eso nos termina con un mundo en el cual tendemos a ser, a no perdonar las máquinas en los accidentes, pero también cuando tenemos situaciones que tienen una componente de motivación o intención muy alta, en esa situación somos capaces de juzgar a los humanos incluso más fuerte que las máquinas. Interesantísimo el punto, ¿no? Que la parte del sentimiento y de la intención del humano que la máquina no tiene. Bueno, interesantísimo la análisis. ¿Y cómo tú ves ahí el temor que la gente, que algunas personas yo creo que aún tienen, de ser reemplazadas por este trabajo de las máquinas? Mucho se habla de la inteligencia artificial, que van a reemplazar algunas de las funciones que tienen. O sea, la gente tiene un poco de temor en perder su relevancia y ser reemplazada por las máquinas. ¿Tú compartes esta visión? ¿Cómo tú ves este? ¿Cómo tú respondes? Yo creo que esa es una pregunta que tú debes haber escuchado un montón de veces ahí. ¿Cómo Mira, tú ves esto? Primero que nada, no es la primera vez que ocurre. Entonces, la primera revolución de la inteligencia artificial fue en los años 50, cuando se empiezan a generar las primeras ideas, los primeros algoritmos. Y en ese contexto, ya en los años 60, cuando todas esas ideas ya maduran, ocurre un miedo generalizado por la inteligencia artificial, los robots que van a reemplazar y quitar todos los trabajos. Esa es la época, no sé, ¿cierto? ¿Te acuerdas de la serie animada Los Supersónicos? ¿Ya? Más o menos una primera ola, ¿ya? Y después hay unos inviernos de la inteligencia artificial que vienen después, y ahora estamos en una tercera ola, de hecho, de la inteligencia artificial. Y en este tema lo que ocurrió es que en el año 2014 hubo un paper que sale más o menos temprano en este contexto, pero que comete unos errores muy importantes de análisis, que predice que más o menos la mitad de todos los trabajos van a ser automatizados. Y lamentablemente ese paper, a pesar de que es muy popular y se hizo muy famoso, tiene errores muy importantes en su análisis. El error fundamental es que asume si es que una tarea se reemplaza, el trabajo se pierde. Y eso no es verdad, porque cuando una tarea se reemplaza, el trabajo se transforma y la persona que realiza ese trabajo se especializa en las otras tareas. Entonces, en China, por ejemplo, se usa hace mucho tiempo ya, mucho más que en Occidente, los códigos QR en los restaurantes para, ¿no es cierto?, sacar el menú. Es algo que en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, ocurre más con el COVID. Pero en China, ¿no es cierto?, ya estaba que con el código QR tú extraías el menú y, de hecho, pagas con el teléfono porque lo transforma no solo en menú, sino en medio de pago. Pero eso no hizo desaparecer a los meseros, pero transforma el trabajo del mesero. El mesero ya no te tiene que traer el menú y no te tiene que cobrar la cuenta, pero sí te trae la comida. Si es que necesitas un asiento para la guava o hay que juntar mesas, ayudan con esas otras cosas, ¿ya? Entonces hay una transformación de los trabajos. Y en ese contexto, estos miedos de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar están un poquito sobredimensionados. Es una fantasía con relación a esto, sin duda, ¿no? Porque esto que tú comentas, hay una transformación, una evolución natural, pero no... Y hay una complementariedad también muy fuerte. Entonces, por ejemplo, una herramienta que yo uso bastante ahora, no sé si tú has usado Grammarly, ¿ya? Es un pequeño agente de inteligencia artificial que te chequea la gramática y te hace sugerencias. Es un súper buen complemento para un escritor, pero te ayuda a aumentar tu productividad también, porque, ¿no es cierto?, tienes a alguien que te está viendo la gramática en tiempo real sin tener que mandarle esto a un copy editor para que lo vea, para que, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas complementariedades que pueden ayudar a aumentar la productividad, y si esas complementariedades son fuertes, van a aumentar la demanda agregada. Entonces, hay un mundo también en el cual, si es que las complementariedades son fuertes, la inteligencia artificial genera más trabajo del que hace desaparecer. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto es importante, es que la inteligencia artificial
es un producto que es muy transable, exportable, ¿ya? Y los productos que son muy exportables, que son de alto valor y de alta complejidad, tienden a concentrar su producción en el espacio. Entonces, lo que también ocurre es que los usuarios de la inteligencia artificial van a estar distribuidos en el mundo, pero los productores de la inteligencia artificial van a estar muy concentrados en el espacio. Porque, ¿no es cierto? Si tú tienes un modelo que es capaz de generar lenguaje, ¿ya? Y es muy bueno, ¿ya? Ese modelo tú lo puedes exportar a través de una API a cualquier lugar del mundo, a muy bajo costo. El costo de transporte es muy bajo, ¿ya? Pero el coste de producción es muy alto. Entonces, lo que también la inteligencia artificial va a causar es desigualdad espacial. Contribuye a la desigualdad espacial que vivimos hoy en día, donde hay ciertas ciudades ricas en conocimiento que tienen sueldos estratosféricos y que básicamente viven una realidad muy diferente a otros lugares donde esas actividades no existen y no van a existir porque son muy transables, muy fácil de exportar, con costos de transporte muy bajos. No, súper, excelente, excelente, excelente análisis. Bueno, a quienes ahí nos acompañan, se les recuerdo que estamos aquí hablando ahora con César Hidalgo y sobre datos, sobre análisis de datos, sobre inteligencia artificial, y invito a todos ahí ustedes a suscribirse en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, y en especial nuestro canal de YouTube, donde tenemos aquí conversas como esta y otras muchísimo interesantes. Y entonces, les invito ahí a suscribirse en nuestras redes. Y bueno, César, y ahora, moviendo a un otro tema, yo quería hablar un poco de cómo las empresas hacen uso de datos, ¿no? Y entrar un poco en esta esfera. Y recientemente vimos un documental de Netflix, de Social Dilemma, donde se comenta cómo los distintos sitios hacen uso, hacen lo que sea necesario para obtener datos. Y muchas veces ofrecen los servicios gratis y todo. Y hay incluso una frase, un statement en el documentario que dice, si algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Exacto, sí. Se quería, ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú ves este documental? ¿Cómo tú ves esta frase, esta sentencia? ¿Cómo tú ves este tema? Mira, el uso de los datos en la industria depende mucho del modelo de negocio de la empresa y cómo es este ligado o no a los datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú estás en una empresa de redes sociales o de búsqueda, como Google o como Facebook, bueno, ¿cuál es tu modelo de negocio? Tu modelo de negocio es la publicidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que la publicidad requiere? La publicidad requiere tratar de maximizar la probabilidad de que un aviso le llegue a una persona interesada en ese producto, interesada en ese servicio. Entonces, tienes un incentivo muy fuerte para recolectar datos, ¿ya? A nivel individual, porque tu modelo de negocio depende fundamentalmente en eso. Y la publicidad es súper cara y de hecho se ha vuelto súper cara, sobre todo en los últimos 5 años, ¿ya? Porque, ¿no es cierto? A pesar de que seguimos invirtiendo en publicidad, las tasas de conversión son muy bajas, ¿no es cierto? Y la gente que está en marketing digital sabe todo este tipo de cosas, que de hecho estamos pagando más y más por clic, ¿ya? Porque es difícil. Entonces ha ocurrido como una carrera donde en un principio, ¿no es cierto?, el Internet era un nuevo espacio publicitario que competía con los otros espacios. Ahora el Internet es el único espacio publicitario porque ya ahora contiene a los otros medios, contiene a la televisión, contiene a la radio, contiene a los otros medios. Y básicamente hay mucha competencia en ese espacio. Entonces, esos modelos de negocio donde la publicidad es la manera de generar ingresos tienen un incentivo muy perverso, ¿ya? Pero eso no quiere decir que todas las empresas que trabajen con datos tengan el mismo incentivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay empresas que están en sectores que los datos no son usados con fines publicitarios, ¿ya? Que, por ejemplo, una empresa que trabaja mucho con datos son empresas de maquinaria pesada, ¿ya? Donde básicamente monitorean el funcionamiento de las máquinas, monitorean los motores, monitorean un montón de cosas, ¿ya? Para poder ayudar a los servicios técnicos a que reparen las cosas de manera remota, a poder hacer mantenciones, ese tipo de cosas. Pero esas empresas, por ejemplo, no tienen el incentivo de andar vendiendo los datos de cómo funciona el tractor de una persona, porque el valor publicitario de eso es muy bajo, más allá de que esa persona sí compra tractores, ¿ya?
Pero es un modelo de negocio distinto y el uso de los datos también es distinto. Entonces, creo que eso es algo que hay que separar porque vemos mucho las empresas que están involucradas en las redes sociales, en search, son muy visibles porque son muy orientadas al consumidor final, ¿ya? Pero el ecosistema de empresas es muy grande y la manera en que van a usar los datos depende bastante del sector. Y los distintos sectores, los distintos modelos de negocios van a tener distintos incentivos. No, sin duda hay diferencia en la forma como se usan los distintos sectores, pero justo en estos ahí que hacen más uso por publicidad y por todo, ¿cómo tú ves los límites del uso de los datos, de la protección de los datos personales, de la ética? ¿Tú crees que estamos ahí bien con esto o tú ves a esas empresas, algunos de los sectores sobrepasando estos límites ahí de ética y de uso de datos personales, de invasión a nuestra vida privada? ¿Cómo tú ves No, esto? mira, es difícil, ¿no es cierto? Porque hay, si es que uno quiere tener una opinión detallada, hay mucha información dando vuelta y no toda la información es cierta o de fuerte relevante, o a veces las fuentes incluso tienen un conflicto de interés al ir a denunciar a esta empresa. Entonces, creo que hay que verlo con detalle y creo que hay una variedad de comportamientos. Yo también conozco mucha gente que trabaja en esta empresa y dentro de las empresas mismas. Hay diferencias de opiniones fuertes. Estas son empresas con cientos de miles de personas. Entonces, no hay una cultura monolítica de cómo se deben usar los datos dentro de ellas. Hay grupos que creen cosas muy distintas que otras. Pero lo que sí creo que está ocurriendo es que hay un descontento generalizado con esto. Yo creo que ya hay una pérdida de confianza que ya ocurrió. Y las pérdidas de confianza en general son bastante irreversibles, ¿no es cierto? Una vez que ocurren, son difíciles de recuperar las confianzas perdidas y lo que tenemos hoy en día es un poquito como una batalla por un margen tecnológico donde puede haber una nueva generación de tecnologías y empresas que tratan de entrar en este espacio, ya que tratan de entrar en un espacio donde la manera de lidiar con los datos o los modelos de negocio son distintos. Entonces, eso es una de las promesas, ¿no es cierto?, de todo lo que es los blockchain. ¿Ya? Que son una manera de tener bases de datos distribuidas, que son públicas pero anónimas, ¿ya? Pero que tienen sus limitaciones. Grabar cada transacción en un blockchain es costoso, hay que pagar un gas fee que también sube de precio, entonces no es tan fácil como meter las cosas en un Postgres SQL, ¿no es cierto? Que cada récord te sale gratis, básicamente, incluirlo. Entonces, hay ahora, yo creo, como una tensión entre estas empresas grandes que ya están maduras, no son nuevas, ya Facebook no es algo nuevo, ¿no es cierto? Es como lo que Microsoft era en los 90, ya este gigante que todo el mundo le cae mal, ¿ya? Pero en ese margen están empezando a emerger nuevas alternativas y creo que vamos a tener innovación en este espacio, ¿ya? Con alternativas que van a atacar a ese punto débil, porque cuando tú tienes un pain point, tienes una oportunidad de innovación, ¿no es cierto? Tienes un punto de venta, puedes salir a vender una innovación en redes sociales, ¿ya? Si es que encuentras un modelo de negocio que no depende de la publicidad, ¿ya? Ese ya es un punto que puede ser muy interesante para muchas personas que están básicamente hartas con este tema. Y buenísimo. Y pegando este punto ahí de, como tú comentas, de esas empresas que ya están establecidas, que tienen múltiples culturas dentro de la misma empresa, que desde el punto de vista de transformación cultural, que es un otro pilar ahí fundamental para cualquier ahí jornada de transformación digital de las organizaciones, ¿cuáles son los aspectos culturales que tú crees que son los más relevantes que una organización que quiere de verdad ser una organización centrada en datos, una organización data-driven, como decimos, por ejemplo, un banco como nosotros, o tú hablaste de empresas ahí de maquinario y todo, pero ¿cuáles son aspectos culturales para que no tengamos estos silos ahí de distintas culturas y cuáles son los aspectos más importantes de una organización que quiere de verdad se transformar en una organización centrada, orientada a datos? Entonces, mira, hay varias cosas y eso es algo de lo que me preocupo mucho, tanto como CEO de mi empresa, como también cuando trabajo con otras empresas y como he podido trabajar con empresas de muchas partes del mundo. Al final creo que muchas de las diferencias principales son más culturales que tecnológicas. Hay ciertas diferencias tecnológicas y capacidades tecnológicas distintas en los países, pero muchas de las diferencias, de hecho, no provienen de eso. Entonces, ¿cuáles son las diferencias culturales que impactan la capacidad de trabajar con datos o hacer una organización que es más data driven? Y son aspectos culturales con respecto
a la transparencia, a la honestidad, a reportar los errores. ¿Por qué? Porque si es que uno va a ser una organización data driven, si es que uno quiere ser una organización que trate de poner a la evidencia primero, que trate de realmente buscar la información de los usuarios y llevarla a mejorar los procesos y todo ese tipo de cosas, tiene que haber una cultura donde todas las personas acepten que pueden estar equivocados y que tienen que aceptar que están equivocados de manera fácil, ¿no es cierto? Y que eso no es un gran problema y que por ende tienen que comunicarlo y todo ese tipo de cosas. Y cuando yo veo que estas cosas no funcionan, no es porque la tecnología no esté disponible, que no haya gente que sea capaz de manejar la tecnología, es muchas veces porque son culturas donde la gente esconde los errores, ¿no es cierto? Son culturas donde la gente no sabe comunicarse, entonces le pediste a alguien algo y después, dos semanas después, oye, ¿lo hiciste? No, si ya lo hice, me tenías que haber dicho. Entonces, son cosas de comunicación, son cosas de, ¿no es cierto?, de honestidad, que son simples, ¿ya? No es que la gente esté haciendo estas cosas porque es deshonesto, porque es malo, sino porque les da vergüenza. Y son estas pequeñas cositas que hacen una diferencia cuando uno entra en actividades más complejas. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo una actividad más o menos simple, ¿no es cierto? Si uno está poniendo duraznos dentro de una caja, bueno, si se cayó un durazno y rodó, mala suerte, pones otro y no es tanto el problema. Pero cuando estás en un sistema que es complejo, ¿no es cierto? Estás generando una plataforma de software donde hay mucha interdependencia, si hay un módulo que se rompe y que va a generar, ¿no es cierto?, problemas en todos los otros módulos, bueno, lo primero que hay que hacer es comunicarle a todo el resto, porque el problema no es solo si es que hay un problema, es que si hay un problema y nadie lo sabe, o no se comunica, o no se pide ayuda. Y para mí esa es la batalla de día a día que como CEO de mi empresa tengo que dar, que es esa cultura de comunicación, esa cultura de, ¿no es cierto?, no tener vergüenza a los errores, ni las equivocaciones, ni de pedir ayuda, y todo ese tipo de cosas. Y cuando esas dinámicas empiezan a funcionar, ¿ya?, de hecho la escalabilidad del trabajo es excelente, y hay países que tienen mucha esa cultura que ya como algo más, bastante natural. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos eso es una de las cosas que yo aprecio. En Estados Unidos hay una cultura muy fuerte de que los errores no son un gran problema, sino que el problema es haberse quedado callado de los errores, ¿sí? Y eso ayuda a generar buenas dinámicas laborales en ambientes donde se genera esa confianza. En Latinoamérica tenemos una cultura un poquito más jerárquica, entonces la gente le va a esconder el error al jefe en vez de llevárselo, y eso muchas veces genera que los errores crecen en el silencio más que se resuelven en la transparencia. No, total, un punto súper potente, y eso que comentas, en Estados Unidos este es un tema cultural mucho más ahí, más diseminado entre las personas, la gente. Acá en Latinoamérica hablamos un montón de esto, de la tolerancia al error y todo, pero aún es un proceso de transformación fuerte en las organizaciones, tenemos que avanzar mucho, pero un punto fortísimo y potente, excelente. Y para finalizar, del otro lado de la mesa, bueno, hablamos de las organizaciones, de los cambios culturales en las organizaciones, y tú comentaste de esta tolerancia al error y todo, y nosotros como clientes, las personas, los clientes finales, ¿hay algún cambio también de cultura, de actitud que tú ves? Porque nosotros estamos ahora abriendo nuestras informaciones, ofreciendo mucho más datos y sabiendo que las organizaciones hacen uso de mucho más datos personales nuestros. ¿Qué tipo de cambio también mental y cultural tú ves en nosotros como clientes, no solamente como organizaciones? Sí, yo tendía a ser un poco más optimista sobre este tema, pero he perdido un poco el optimismo, que al final creo que hay una responsabilidad personal importante en todo este tipo de cosas, porque básicamente lo que estas tecnologías lograron, tecnologías como Facebook, como Twitter, como tecnologías para crear blog, eso, es que le dieron la posibilidad a todas las personas de publicar, que es algo que hace 30 años no existía, ¿no es cierto? O sea, hace 30 años tú querías publicar lo que habías escrito o una fotografía o ese tipo de cosas, encontrar a alguien que fuera a imprimir eso y distribuirlo era ya un logro enorme, ya había que pasar por los filtros de los editores y todo ese tipo de cosas. Y ahora esta capacidad de publicar se democratizó, pero la responsabilidad de qué es lo que significa publicar es algo que muchas personas no han internalizado. Entonces, usan casi estos medios sociales como una manera de escribir lo que está en la mente en ese momento, el enojo que tienen ahora. Y realmente hay una responsabilidad cuando uno tiene el poder de publicar, porque esas cosas no son un acto de comunicación, una conversación en la casa. Es un acto de comunicación que 10 años después alguien puede leer,
¿ya? Un acto de comunicación que le puede llegar a los oídos de muchas personas, ¿ya? Entonces, hay una responsabilidad de tener un cierto rigor editorial que cada uno de nosotros yo creo que es responsable. Y si tú me preguntabas esto hace 10 años, mi impresión era, no, mira, estas tecnologías son nuevas, la gente va a aprender, ¿ya? Vamos a aprender a tener este tipo de responsabilidades y tipo de cosas. Y creo que esa predicción que yo hice en ese momento, que me gustaba hacer, es incorrecta. Creo que de momento hemos visto que un poco va en otra dirección y los medios sociales se han transformado en espacios agresivos, en espacios donde hay personas que han sido muy inteligentes para ser capaces de poner información incorrecta en formatos atractivos, ¿ya? Que le ayudan a esparcirse de manera enorme. Hay un incentivo a la popularidad más que a la calidad del contenido, que también es perverso y que busca el enojo, porque un poco la gente muchas veces va a las redes sociales no a informarse, sino a ver cómo se pelearon los otros. Entonces, creo que hay varios incentivos incorrectos y lamento que no hemos generado una mejor cultura al respecto, como una cierta ética personal de, bueno, en las redes sociales quizás, mira, es mejor no meterme en todas las peleas, ¿no es cierto? Evitarlas. Tratar de ser positivo, tratar de ser respetuoso. Si es que quizás algo me enoja, preguntar, que me clarifiquen. No confrontarlo, sino que hagamos que el primer paso sea entender. Y ese tipo de cosas uno la aprende quizás cuando está en un ambiente de publicación más tradicional. En la academia, ¿no es cierto?, uno también publica, pero los filtros son enormes. Pasar un paper por peer review es muy difícil. O incluso cuando uno publica, yo publico también en Scientific American o en otros journals así, también, ¿no es cierto?, hay que pasar por un editor que tiene que decir, oye, lo que estáis diciendo vale la pena, ¿no es cierto?, publicarlo. Y en ese contexto uno empieza a generar este tipo de dinámicas en la cual uno está tratando de entender al otro más que pelearse con el otro. Y esa es una fortuna que yo he tenido, pero que pensé que en algún momento esto podía generarse de manera orgánica en estos medios de publicación democratizados, pero lamentablemente veo que hay algunas personas que sí se comportan de buena manera, pero también hay mucho ruido que no es de esa forma. Me encantó escuchar porque comparto 100% la visión y la preocupación y yo no tengo idea de cómo resolver esto y cómo las cosas van a ser en el futuro, pero yo creo que alguna cosa sí va a pasar de transformación, que sea dentro de cada uno, como transformación cultural y de aprendizaje de cada uno, porque coincido totalmente que esta democratización donde cada uno escribe lo que quiere y todo está generando, tiene algunas consecuencias en este mundo que estamos viviendo hoy. Y coincido y comparto 100% con su visión. Bueno, César, esto era, yo quería me gustaría te agradecer un montón, de te felicitar por el trabajo, por tu historia, por todo lo que ha hecho. Y bueno, y decirle muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su experiencia, conocimiento. Fue una conversa tremenda, me encantó. Espero que la gente también se encante así como yo. Entonces, solo felicitarle y agradecerle por tu tiempo y por la participación en nuestra visión de líderes. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Y a todos ahí, una vez más, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Hablamos un montón de esto acá, justo de las redes sociales también. Facebook, Instagram, LinkedIn, nuestro canal de YouTube, donde tenemos ahí conversas como entretenidas como esta con César y otras también para que ustedes puedan ahí asistir. Eso era. Muchísimas gracias y un buen día a todos.